¿Qué tal, amigos y amigas del canal? Bueno, pues hoy os voy a traer el unboxing y la puesta en funcionamiento del Dooji S40, un móvil rugerizado de los blindados de gama de entrada de la marca Dooji, que se está especializando bastante en este tipo de teléfonos. Así que adelante vídeo. Bien, pues aquí tenemos la caja. Vamos a quitar el plástico aquí a la bestia. No voy a utilizar ni tijera ni nada. Aquí. Quitamos, quitamos, quitamos. Y lo voy a poner por primera vez. No sé ni lo que hay aquí dentro. Imaginaos que me viene un ladrillo. A ver. Aquí estamos. Sale, 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 sale. Y salió. Aquí está. Vamos a sacarlo. Lo sacamos de el plastiquito, modelo de 3 GB de RAM y 32 de memoria interna, con el veteado este en color naranja para darle un poquito más de un toque así más llamativo, ¿no? Un poco de contraste. Bien, mira, aquí no, lo que nos tiene para la tarjeta SIM, volumen, volumen, menos, por lo menos, mira, batería de 4650 mAh, doble cámara trasera de 8 y 5 megapíxeles. Pantalla de 5,5 pulgadas con Corning Gorilla Glass 4 y luego sensor de huellas digitales. Voy a ponerlo en marcha mientras vemos qué más hay dentro de la caja. Aquí lo dejo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Quitamos el corchito este y tiramos de esto. Aquí me imagino que viene el efectivamente manual de instrucciones. Como suena, ¿eh? Y luego tenemos el cargador de 0,3 amperios, o sea que nos podemos morir hasta que cargue, ¿no? Ah, no, 2 amperios, eso es otra cosa, vale. 5 voltios y 2 amperios, ya me extrañaba a mí. Y cable micro USB. Y luego aquí tenemos el útil para la bandeja. Y aquí tenemos esto que tiene aquí como una especie de... ¿No se aprecia? Tiene ahí como un endibra, no sé para qué será, luego lo vemos a ver qué es lo que podemos hacer con eso. Y aquí tenemos el quieto ahí. Vamos a configurar español de España. Empezamos, saltamos, no metió la SIM. Voy a saltar también la red wifi, porque quiero ponerlo en funcionamiento para ver qué nos viene dentro y cómo funciona. Vamos a ver. Desbloqueo con huellas sí que lo voy a hacer porque quiero ver la velocidad, patrón. Bueno, mejor así, por ejemplo, y así. Confirmamos, vamos al sensor de huellas, aquí está. Quieto, he apagado la pantalla, anda, yo también. Ahí voy a poner las huellas. No me gusta porque tiene poco relieve. Y luego a la hora de colocar el dedo, si no tiene un poquito de relieve, pues vamos un poquito a ciegas. Así que ahora lo voy a comprobar a ver cómo lo he hecho. Actualización del sistema. He leído. Esto es un rollo, ¿eh? Hasta que pones un teléfono. Toma ya como suena. Vale. Bueno. Sí, actualizando experiencia de usuario. Vale. Voy a probar primero el sensor de huellas. Vale, a ver. Bueno, no es que sea especialmente rápido, pero tarda algo más de un segundo, ¿eh? Vamos a ver, no tiene cajón de aplicaciones, ¿vale? Yo creo que le han puesto un tipo de launcher propio. Y habitual, antes sí tenía cajón de aplicaciones, pero ahora mismo no hay cajón de aplicaciones, por lo cual están aquí todas. Vamos a ver qué tiene: el reloj, música, ajustes, ahora nos metemos para ver qué tiene, grabadora de sonidos, radio FM, calculadora, contactos, calendario, servicios de las tarjetas SIM, desbloqueo facial, el file que está aquí metido allá a capón, ¿lo veis? Es el único icono que o sea, no viene con el resto del mismo tema. La toolbag
y el Power Saving Mode. Vale, vamos a ver los ajustes que nos traen. Bueno, lo típico, mira, tiene NFC, importante, esto mola, que tenga NFC por 104 euros que vale en Amazon y bastante menos si lo compramos en China. Así que está bastante bien tener un móvil con NFC por este precio. Batería, permisos de aplicaciones en pantalla, a ver si tenemos nivel de brillo, luz nocturna, brillo automático. Y luego pues no tenemos ningún tipo de calibración de colores ni nada por el estilo. De almacenamiento nos quedan, o sea, han usado 5,92 y nos queda 26,08 de los 32, o sea, se chupa casi 6 gigas. Seguridad, emergency rescue, rescate de emergencia. Bueno, esto no sé qué es exactamente. La verdad es que no sé para qué sirve. Gestos, tres dedos para coger una captura de pantalla. ¿Esto qué es? Ah, esto es para el sensor de aquí arriba. Y luego, ¿qué ha pasado aquí? Smart Motion Action, un lock, a ver, un lock the phone by waving your palm in the close. Vale, si hacemos así, se desbloquea el teléfono. Si ponemos el teléfono cerca de la oreja, responde. Si hacemos un swing, responde. Smart Switch, switch the phone from hand-free mode to handset mode by putting the phone in your ear. Vale, si lo tenemos en manos libres, hablando, y nos lo ponemos en el oído, automáticamente se quita el modo manos libres. Esto mola, ¿eh? Porque hay veces que estás con el manos libres y quieres continuar en la oreja y tienes que darle al botoncito, ponértelo, y aquí directamente, simplemente con ponértelo en el oído, ya se quita el manos libres. Está chula esa opción, no la había visto hasta ahora. Y el flip mute, vale, esto es si ponemos el teléfono boca abajo, pues se silencia. Mola, mola eso. Cuentas, navigation bar, bueno, ocultar la barra de navegación, que nos saque el botoncito ahí, y luego hacemos así para que saque. No tiene gestos ni nada por el estilo. El Dura Speed, que vienen muchos teléfonos chinos. Un escaneador de códigos QR. Y luego en sistema vamos a ver qué nos trae. Información del teléfono. Versión de Android 9.0. La verdad es que no está mal el todo el telefonito, ¿eh? Está bastante completo. Vamos a ver la cámara que nos trae. Bueno, aquí tenemos el modo monocromo, el vídeo, vamos a ver qué resoluciones nos da, hasta 1080. 1080 es lo máximo. Tiene un estabilizador electrónico. Imagen nos da hasta 8 megapíxeles. Luego el modo belleza y el modo bokeh. A ver, ¿esto qué es? Son, me ha puesto ahí algo que no sé qué era. Vamos a ver si voy a hacer la mano. Bueno, aquí en la pantalla yo estoy viendo que directamente está haciendo el círculo en el centro. Y voy a verlo, a ver si es verdad. Efectivamente, hace el típico circulito del centro a la antigua usanza. La borro. Pues muy bien, la verdad es que el teléfono, ya os digo que no se hace pesado del todo. Voy a sacar el OnePlus 7 Pro, que lo tengo aquí, y veis que es más pequeño que el OnePlus 7 Pro, más pequeñito, y sí que es un poco más grueso, pero para que os hagáis una idea. Y en cuanto a peso, están ahí. Estoy un poquito más pesado, pero por poco, ¿eh? Para que os hagáis una idea, vamos, de lo que es el tamaño de un rugerizado. Además tiene, está bastante estilizado, me gusta cómo queda. Aquí tenemos, veis, la ranura de SIM, que está protegida. Efectivamente, si quitamos de aquí, vale, yo creo que ya sé para qué es esto. A ver, esto de aquí es para esto. Si no, es imposible sacarlo. Y luego además ahí dentro tiene el botón, el agujerito para meterlo. ¿Lo ves? Y esto todo, probarlo. Ya sabemos con qué se abre, con el útil este. Si no, es imposible. O sea, es que no, bueno, cuesta mucho. Esto es para facilitarnos, porque no te hay bien metido. Pero ahora que está bien metido, es que cuesta un montón. Así que ese útil es para eso.
Luego aquí tenemos el botón este, que será el botón para programar para SOS, ¿no? Llamadas SOS, multifunción. Y bueno, pues aquí está el teléfono. La verdad es que no está mal si queréis un teléfono para trabajo y no queréis gastaros mucho, como un segundo teléfono. La verdad es que está bastante bien porque suelen salir bastante fiables. Por lo que yo he probado hasta ahora de Dougie rigurizados, suelen salir bastante fiables y aguantan bastante los castañazos, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y se pueden sumergir en agua, tiene IP68. Pues nada, hasta aquí llega este unboxing, primeras impresiones, puesta en funcionamiento por primera vez del Dougie S40. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.